Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con lámina de estireno. Yo estoy trabajando con uno de los calibres más delgados que hay en el mercado. Se puede conseguir fácilmente en tiendas que tienen material o proveedores para diseño gráfico, ya que es utilizado normalmente para hacer tarjetas de presentación o diferentes aplicaciones en el mundo del diseño gráfico, como menús, señalética o diversas aplicaciones. Yo les voy a platicar para qué lo utilizo yo normalmente. Tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, para el trabajo o el diseño de esténciles. También puede ser utilizado para generar moldes. Es un material muy diverso en sus aplicaciones, así como el trobisel, del cual ya tuvimos un video anteriormente. Y como pueden ver, es muy fácil de cortar, ya sea con un cúter o con una tijera. Esto dependiendo del calibre. Yo, como tengo ahorita un calibre muy delgadito, esto me permite cortar muy fácilmente con tijeras. Bueno, aquí lo voy a utilizar para generar el taseleado de una pieza, de una escultura. En el caso de querer dividir esta pieza en dos partes, lo podemos hacer fácilmente con la lámina de estireno. Hay diferentes técnicas para taseleado. En otro video ya platicamos de otra técnica en donde se hace un tasel o una pared de plastilina. Pero en esta ocasión quiero mostrarles una opción diferente. Aquí, por ejemplo, el material me permite cortar fácil y generar la forma y seguir la forma de la figura de plastilina que tengo, y pues se adecua a las curvas o al movimiento de la pieza.